una región con una belleza escénica incomparable y con una oferta turística bastante amplia. En paraísos colombianos, Aquitania. Bien, Aquitania es un municipio de fundación española. Inicialmente todo el territorio estaba dividido en cuatro caseríos. Eran Guáquira, Toquilla, Moquicha y Bombasa. Esos cuatro territorios, con la llegada de las colonias, el actual territorio recibió el nombre de Pueblo Viejo. Y finalmente, por ordenanza número 25, en 1962, recibió el nombre actual, que es Aquitania y significa Ciudad de las Aguas. Estamos en el municipio de Aquitania, departamento Boyacá, otro paraíso de Colombia. En el torbellino, el baile típico de esta región, nuestros niños y adolescentes expresan sus más profundos sentimientos. La enseñanza de la danza folclórica de Colombia, porque son las tradiciones, las costumbres. La danza es como la cédula de un municipio. Mostrar a los niños cómo es la forma y el querer por la danza. Tenemos que arraigarnos nosotros mismos a enseñarles a ellos lo que nosotros poco sabemos. La Laguna de Tota es el cuerpo de agua natural más grande del país y linda con cuatro municipios. Adornado de arenas blancas, nos transporta a vivir una mágica experiencia que los muiscas transformaron en leyenda. Nos encontramos en el lago de Tota, otro paraíso colombiano. El lago de Tota es una de las riquezas hídricas más importantes que tenemos en Boyacá. Playa Blanca es importante por su riqueza paisajística, además de poder contar con los espacios para realizar diversidad de deportes náuticos. Ha sido sitio también para la realización de diferentes eventos, dentro de ellos uno de los más importantes, el Día Azul. Estamos en paraísos colombianos. Nacional de Televisión, la televisión que queremos ver.